Buenas noches, buenas noches. Esto. Antonieta, a ver si verdad. Y yo no alcancé a poner hoy. No, ya lo puse. El Emilson. Ovidio, buenas noches. Okay. Me disculpa si no lo escucho, teacher, porque está lloviendo fuerte. Ok, Elisa, no se preocupe. Good evening, guys. Hello, hello. 8 o'clock, guys. We are gonna wait just for 2 minutes for some of your classmates, okay? Good evening, teacher. Good evening, mister. How are you? I'm fine. What about you? Ah, good, good. Pretty good. You got a flu. Now you're at home. Yes. So you didn't work today. I mean, you didn't work until late. No, you didn't work last later. Last night. I worked last night. Yeah, I was watching, yeah. Yes. And you got a flu? I don't know, but maybe. And yeah. And so I haven't had the vaccine. I'm gonna have the vaccine next Sunday at 8 o'clock. The third dose. Okay. I hope you will. I mean, I don't know how am I gonna be on Monday, but I have to be here, okay? Yeah. Yeah, it's good. Yeah. One past eight. Maria Isabel Cornejo Canizales. I mean, she has moved maybe when I start to go with the attendance now. I mean,
I'm here. No, don't worry. I'm just wanna tell you that you have to stay with me. Today you have your reinforcement. Okay. Okay. But do you remember that I changed? You changed with Melanie. I remember. With Melanie. Uh-huh. Okay, I don't know if Melanie is here, so you have to say Melanie. Yeah, I remember that Melanie changed it with you. Hello, Melanie. Okay. Hello. You know that you have to stay today because you changed with Maria Isabel Cornejo, no? Yes. Okay. So that's okay. So then, good evening to everybody. We have to go to our class, okay? Okay. Today is Thursday, class number 13, Thursday, November 18th, 2021, okay? Class number 13, PNIT, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, English for Work Program, okay? So let me start. Adalberto Osmar Dueñas. Present. Good. Adriana Lizeth Martinez Flores. No. Aida Beatriz Suárez Cardona. Present. Carlos Eduardo Palacios Arriaza. Presente. David Francisco Turcios López. David Turcios. Okay. Doris Raquel Hernández González. Presente. Francisco Baltasar Pérez Mendoza. Jamie Melanick Sandoval González. Present. Good. Joaquín Alexander Hernández. Presente. Good. José Eliezer Montoya Carranza. Presente. Good. Carla Araceli Torres García. Liz Antonieta Sánchez Medina. Present. María Isabel Cornejo Canizales. Present. Good. Present. Mario Leonel Cáceres Jiménez. Present. Good. Marvin Ovidio Alvarado Martínez. Presente. Moisés Morales López. Susana Carolina Ortiz Martínez. Present. Ruth del Carmen Menéndez. Sara Beatriz Landos Flores. Vanessa Melanie Velázquez. Present. Good. Ellen Wilson del Cid Aparicio. Present. Rafael Vladimir Romero Mancilla. No está. Carla Araceli Torres García. Present. Good. Okay, guys, it has been all. Okay. So then, let me see. I'm gonna jog it out. So, as always, we have to make a review of yesterday's class. Okay, yesterday's class, we studied the simple present questions. Let me share my screen. I'm gonna share this. Oh my gosh, I haven't opened this. Okay, good. Good. I have to share my screen. Compartir. Okay. Today, we have to see how to use questions with what
time, okay? I imagine that you can use, but now we are going to study in detail this kind of questions. But as always, we have to remember yesterday's class, okay? What was yesterday's class? Okay, yesterday's class was about studying the WH question in form of WH question or info question, okay? Do you remember that we have to study? We studied, sorry, the structure, okay? The structure of this kind of question is WH question, auxiliary verb, could be do or does, it depends, subject, verb, and complement, okay? This kind of question has to be like that. After, we have to see the answer has to be a complete answer, okay? Like subject, verb, and complement, okay? This is the, this is the structure. This is the way to answer this kind of question with info. That's why they are WH question or info question. ¿Preguntas? Ok, solo para reafirmar nada más, las WH questions simplemente es a la oración, a la estructura básica, solamente anteponer la WH, right? Exacto, exactly. Ok. Ok, a grandes rasgos eso es, Leninson, y casi en el 90% de los casos es así. Ok. ¿Alguien más, chicos? Chicos. Somebody else. No. Oh, claro. Ok, entonces vamos a ver. WH question entre ustedes. L. Nilsson le va a preguntar a Antonieta WH questions, ok. Como no me quieren preguntar, ni modo, ustedes van a responder. Ok. Antonieta, what is your favorite music? Ah, ok. My favorite music is baladas rock. Ah, ok, baladas rock. You are happy with Raquel. Ok. Thank you, Antonieta. A Ovidio. Hello. Hello, Ovidio. What do you like to do on weekend? Okay. I play the guitar. I like to play the guitar. Okay. Okay, good. Ovidio, Adoris. Doris, what are your favorite movies? Oh, good. What is your favorite movie? My favorite movie is Interestelar. Ah, yeah, ya me acordé. Good. Good, Doris. Perfecto. Doris, a Joaquín. Joaquín, what do you do to relax? Excellent. What do you do to relax? Tienen el micrófono apagado, Joaquín. What do you do? To relax. ¿Qué hace para relajarse? Okay. I read a book. I read a book. I read a book. Perfecto. On the news. Or the news. Lee un libro o las noticias. Perfect. Good. That is good, Joaquín. Joaquín to Roxana.
Okay. What is your favorite color? Exacto, Roxana. My favorite color is black. Ah, good, black. I like black. Good, Roxana. Roxana, tu María Isabel Cornejo. María Isabel. Yes, present. What time do you go a party? Do you? What time do you go a party? When? Which one, dígale? Which one? ¿A cuál de todas, dígale? Which one? When do you want to know between Monday and Sunday? Ay, ¿a cuál quiere saber entre lunes y domingo? Sunday. Vaya, on Sunday. Yes. Sunday, maybe early. Yes, maybe on Sunday I go to the party maybe at 8 o'clock. Vaya, ni tan temprano. El domingo yo pensé que desde las 6 de la mañana. No. Okay. No. Thank you. Isabel, tu Beatriz Cardona. Beatriz, what is your favorite holiday? Good. What is your favorite holiday? August vacation. August vacation. Mm. Good. Good. Thank you. Aida Beatriz, tu Araceli Torres. Araceli, where do you live? Okay, Araceli, where do you live? I live in Altavista. In? Altavista. Ah, Altavista, perfecto. I live in Altavista, good. Araceli, to David Turcios. David, what is your favorite season years? What is your favorite season of year? ¿Cuál es la estación favorita? Recuérdense que aquí solo tenemos dos niños. David, no sé si me dice que alguien a veces me, alguien, no sé, ¿verdad? Me pone en el WhatsApp, teacher, no escucho nada, pero ya dije que, y perdónenme, pero o sea, no sé, tiene M, M, M y M, M. Me imagino a uno de los chocolatitos aquellos. ¿Eh? No sé si es el carácter rojo o el amarillo, pues, no sé quién es, de verdad, entonces, no le puedo decir, mire, o contestarle desde acá, entonces, no sé quién es, I imagine M and M, ok, quizás David, no sé si tiene problemas, está bien, Araceli, vuelvo a hacerle la pregunta, pero a Leonel Cárcamo. Leonel, what is your favorite season on year? Mm-hmm. My favorite season is, how do you say invierno? Winter. Yeah, winter. That's it. My favorite season is winter. Very good. Okay, my favorite season is winter. Very good. Leonel, to Rafael Vladimir. Rafael Vladimir, what do you do on Christmas? Excellent. What do you do on Christmas? ¿Tiene apagado el micrófono, Rafael? Sí, ¿en qué están? Que me acaba de conectar. No se preocupe. Estamos preguntando, igual que ayer, repasando el tema de ayer, ¿qué haces? O sea, la WH question. Y Leonel está preguntando, what do you do on Christmas? ¿Qué haces en Navidad? ¿Qué actividad hacen en Navidad? I party in the house. That's good. I have parties at the house. Or I have parties at home. Dice que desde el 24 al 31 son 7 días de fiesta. Solo parties.
Ellos ya saben dónde llegar cualquier día, ¿ok? Del 24 al 31, Just Parties, ¿ok? De la Lupita Reyes. Oh, yeah. Ok, okay, Vladimir. Ay, no sé cómo está Eliezer Montoya. Pregúntele algo a Eliezer Montoya. Eliezer Montoya, what's your favorite music? What's your favorite music? Problemas con el audio para Eliezer. Pregúntele otra vez a Vanessa Velázquez. Vanessa Velázquez, what's your favorite music? What's your favorite music? My favorite music is romantic music. Romantic music, she says. My favorite music is romantic music. Good. Vanessa, to Carlos Palacios. Carlos Palacios, how many brothers do you have? Excellent. How many brothers do you have? Muy bien, Carlos. Ya. How many brothers do you have? ¿Cuántos hermanos tiene? How many brothers do you have? One sister. Ah, I don't have brother. I just have one sister. Perfecto. I just have one sister. Good. Carlos Palacios, to Melanie Sandoval. Okay. Melanie, what is your favorite food? What is your favorite food? Melanie, what is your favorite food? My favorite food is chicken. Chicken, okay. Chicken. Good. Melanie, to Osmaro. Osmaro, what is your favorite music? Maybe Osmaro is not there. Just the camera. Okay, Melanie. Again, to Adriana. Adriana, what is your favorite music? I don't know what happened to Adriana also. She always answers. I'm here. Tell me again. Repeat me the question, please. Okay, good. Melanie? What is your favorite music? Good. My favorite music is pop music. Pop music, very good. K-pop, no. No, K-pop, no. Okay, just good. Pop. Just pop. Okay, Adriana to Elenilson. Okay, Elenilson, what is your favorite series? Okay, what is your favorite series? My favorite series at all the time. It was, it is, and it will be Friends. What? It was, it is, and it will be Friends. Mira, vos, me acabo de bajando los chorros, me acabo de prender el piloto de la reserva. ¿Hasta dónde crees que? Este, poor guy. What is that serial? ¿Cuál es esa serie? Friends. Friends. Ah, I was thinking of yes. MacGyver. Un lobo del aire. Yeah. Un lobo del aire. Yes. And do you remember them? It was good. The A team, I think. The A team. In Spanish, they are Los Magníficos. Oh, yes, Aníbal and Aníbal, yeah, Mr. T and all of them. I mean, that's why. Okay, guys. Yes. Let me see. What do we have? Let me see. Okay, comparto
Veamos, entonces, las preguntas, the questions with WH question, they have the same structure. ¿Se recuerdan que ya dijimos de la estructura? Por ejemplo, las preguntas de este tipo. Digamos que primero llevan, obviamente, el, voy a cambiar de color, veamos, rojo. El, es decir, a WH question, auxiliary, pronoun, o subject, and verb, and after complement, ¿ok? Ahora, esta estructura se mantiene con las preguntas con what time, y aquí las tenemos, ¿ok? What time, tienen la misma estructura. Miren, la primera es la común. ¿Qué hora es? What time is it? ¿Ok? What time is it? Y esta es la forma de responder. It's 8:01. Son 8 pasadas la 1. ¿Ok? Ve aquí. What time does the meeting start? ¿A qué horas comienza la reunión? Mire. It starts. ¿Por qué it? Porque ese it es la reunión. Starts. Y usamos el at. At para decir la hora. 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about. ¿Cómo se dice acá? Explicaba en alguna ocasión que para decir las horas así, tenemos que decir, digamos, 12 para las 7. Son 12 to 7. ¿Por qué? Porque son las 6:48. ¿Cuánto falta para las 7? 12. Entonces decimos 12 para las 7. What time do employees leave? ¿A qué hora los empleados se van? Usually around 7 or 7:30. ¿Ok? Usually around 7 or 7:30. Ok, estas de what time, si usted ve, solo requieren, por ejemplo, la hora. La hora. Ahora, dependiendo también de lo que me pregunten, aunque aquí bien podría decir what time the meeting start. At 11 o'clock. Y no habría problema. Pero si quiero que sea más completa, it starts at 11 o'clock. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿a qué hora se levanta? What time do you get up? What time do you wake up? ¿A qué hora lava los trastos? What time do you wash the dishes? What time do you do the laundry? What time do you something? What time does she something? What time does she leave? ¿A qué hora se va ella? At 7, at 7:30. ¿Preguntas acá, niños? Sí, solo una. Dígame. En el caso de ir a estar a 11 o'clock, podría igual el at, según entiende, no sé, ahí me corrige, el at es para referirse a una hora en punto. O sea, la estructura sí, yo sé que se puede usar at y o'clock al mismo tiempo, pero con solo decir at, estaría yo reafirmando que es a las 11 en punto. ¿Estoy mal o? No, de hecho, lo que pasa, yo creo que no sé si mañana creo, si no estoy mal, o mañana, creo mañana es viernes, no me recuerdo, yo creo que mañana sí, creo que vemos preposiciones, y ahí se van a dar cuenta que at es para periodos de tiempo específico. De hecho, at es el más específico que existe. At 11 o'clock, by example. Exacto. Ok, entonces sí. Ok, ¿alguna otra pregunta, niños? ¿Una otra pregunta, chicos? Con relación a lo que son la forma de decir las horas en inglés. Creo que hay reglas, no sé si hay reglas, estructuras, no sé. Pero a mí me cuesta bastante dar la hora. Vaya. Dar la... De hecho, como le digo, es bien poca. Quiero ver, solo déjeme ver algo. Déjeme ver, quiero ver, escritorio. Veamos, es mañana, es 14. 15. Quiero ver, 16.
No. Sí hay estructuras básicas. Acá no la he puesto. Estaba viendo si las tenía. Básicamente, ¿cómo explico? Bueno, para decir cuarto se dice quarter. Para decir medio se dice half. Permítanme. So sorry, guys. I was explaining que sí existe, digamos, más que una regla, Antonieta, es, por ejemplo, saber, ¿cómo le explico? Que las horas del, por ejemplo, de 5 y 1 en adelante hasta las 5 y 29, poner un caso, yo tengo que usar pasadas. Uso la palabra past. Veamos, voy a poner aquí el ejemplo. ¿Cómo diría, por ejemplo, las 5 y 17? Pongámosle. ¿Cómo diría yo? 5 y 17. Dejen, voy a ponerle AM por poner un caso, pero puede ser AM o PM. Diría 17 past. Voy a ponerla en mayúscula para que vean que esa es la palabra clave. Past 5. Ejemplo, ahí está, miren, 17 past 5. Sería 17 pasadas las 5. Uh-huh. Y así hasta las 5 y 29, serían 29 pasadas las 5. Cuando es 15, se dicen, por ejemplo, quarter. No me vaya a decir cora, aunque ya dije que cora es la que nosotros hemos dicho, que la palabra original de esa es quarter, que significa un cuarto. O sea que las 5 y 15 serían quarter past 5. 15 pasadas las 5. Cuando yo son, por ejemplo, media, se dice and a half. Con eso basta. And a half. No, me equivoqué. And a half es. Corrijo, and a half. Es y una mitad. Es decir, ¿cómo serían las 5 y 30? Serían las 5 y la mitad. Five and a half. ¿Ok? Cuando ya son de las 5 y 31, pongámosle en adelante. 5 y 31 adelante, la palabra es. Entonces, aquí ya digo. Veamos. No, es 29, sorry. 29. What? Ajá, 29, 2. Ajá, en mayúscula. 2. La palabra 29, 2, 6. Así. 5.31 serían 29 para las 6, porque es la siguiente hora. Y lo mismo, por ejemplo, decimos en cuarto sería cuarto o es pasado o es para. Entonces, digamos, ¿cómo serían las 5 y 45? Serían cuarto para las 6. Quarter to 6. Por eso puse past y to como las palabras con mayúscula para que entiendan que son, digamos, las palabras más claves que se usan cuando se dice la hora. Es decir, así. Básicamente, a grandes rasgos, esa es la regla, Antonieta. Uh-huh. Las reglas. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, no hay preguntas. Mire, qué galán. Ok. Veamos. Aquí está cómo se usa, por ejemplo, el what time. La question word, el auxiliary verb, el subject y el infinitive. ¿Ok? What time does he get up? ¿A qué horas él se levanta? Vean, esta es la estructura.
question word, que en este caso es what time la que estamos estudiando. ¿Ah? Por ejemplo. Luego, el auxiliary verb, que es lo siguiente. Luego el subject, and after the infinitive, what time does he get up? Y así cualquier pregunta, what time does he visit his parents? ¿A qué hora él visita a sus papás? What time does he dance, por ejemplo? ¿A qué hora él baila? What time does he eat? ¿A qué hora él come? What time does he go to sleep? ¿A qué hora se va a dormir? Y así, o a qué horas tú haces que, what time do you read the book? ¿A qué horas lees el libro? What time do you have dinner? ¿A qué horas cenas? What time do you, I mean, la estructura es la misma, ¿ok? Lo único que hay que tener cuidado entonces son los auxiliares y ser claro con los verbos. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Ajá. Niños, no hay. O sí, miren, no entendí nada. ¿Me puede volver a explicar? Ajá. No, bye. ¿No hay preguntas entonces? No hay preguntas. Perfecto. Veamos entonces. Vamos a hacer ejercicios. Pues veo que no están contentos. Necesitan estímulos extras. Vamos a hacer ejercicios. Ok. Vamos a ver. Yo creo que la best one es this one. Veamos, vamos con este ejercicio. Entonces, ahí pregúntele, recuérdese también hacer actividades y pregúntele sobre las actividades que hacen, ¿verdad? En la casa. Recuérdense que en el foro ponían los que los mandan a trapear, a barrer, a cocinar. Ayer que estaba preguntando, todo el mundo me decía que cocina, que no. A nadie. Creo que solo algunos decían que la mamá les hace las cosas. De ahí todos son hombres y mujeres trabajadoras y luchones que hacen todo en su casa. Nadie les ayuda. Así es que ahí ponen ahí todo ese horario y lo vamos a... Ahorita empecemos acá su ordenador. Veamos. A ver si es este. Quiero ver. Quiero ver. No es este. Lo voy a sacar entonces. Lo voy a eliminar porque no era este. Sí está, es decir, pues no sé cómo se elimina. No, creo que no se puede eliminar, ¿verdad? pues no, pero no. No es ese el archivo, por favor. Por eso es que es... No es ese el archivo, me equivoqué de archivo. O sea, sí sirve también, pero no es ese el archivo que necesito que trabaje. Ok, veamos. Este creo que es... que me confundo. Veamos. Este es. Sí, este es. Vale. Veamos. Sí, este es. Va, este sí, este es el archivo que voy a subir y lo voy a subir ahorita también al WhatsApp. Y en este veamos WhatsApp. Va, en este siempre a trabajar en grupos, por favor. Sí, este sí es. Ok. Más que completar las preguntas una vez más, me sirve que hablen, chicos. No quiero sus cuadernos llenos y a la hora de entrevistarlos. ¿Qué me dijo? ¿Cómo le contesto? No, ¿verdad? Me interesa que puedan hablar. Ok. Veamos. Crear.
Bien, ahí estamos. Entonces, a hablar, ¿verdad? What time do you? Ya si quiere preguntarle cosas más personales, allá usted, por favor, que no esté yo cuando pase. Yo no le pregunte cosas así, por favor, que a mí, yo soy un, ok, no, you know. Ya, pero ahí tiene solo la guía, ya. Si quiere preguntar cosas personales, espere que se vaya el teacher y ahí empiezan la conversación. In English, ok. Por ejemplo, y le quiere preguntar a qué hora se baña y así, para que no me espate el inglés, ok. Aida y Jenny. Melanie también. Aida y Melanie. Veamos cuál es la. Solo preguntar, ¿verdad? Así es, Isabel. Okay. Okay. Si me salgo, Vanessa, es porque ya está mi teléfono por descargarse, pero ya voy a intentar ingresar desde la computadora. Okay. Bueno, Vanessa, what time do you? Creo que solo nosotros dos vamos a estar en esta sala. No, ahí está Adriana. Si le preguntan, contesta. Ah, no, por eso, solo Adriana. Hi. No, ahí está Roxana también. Ah. Está Roxana, Adriana y Joaquín están ahí en esta sala. Lo que pasa es que hay dos Roxanas. Ah, perfecto. Ok. Ok, primera pregunta. What time do you wake? Aquí está con Eliezer Montoya. Hay otros dos, pero no se han conectado. No sé por qué. Vladimir, no sé cómo está con Montoya. ¿Qué dice Eliezer? No me contesta. A veces él tiene problemas con el Inter. Vamos a ver, permítanme entonces. Vaya, creo que puede ingresar a otra sala, entonces ahorita vamos a dejar pendiente esta. Ok. Carlos. Hi. Ay, el otro Carlos, vaya pues. What time do you have lunch? Hello. I lunch is at 1 o'clock. I have lunch at. At 1 o'clock. Exacto. I have lunch at 1 o'clock. Okay. And what time? Creo. Una cosa. Hello. Dile, Nilson, te escuchamos. Okay. Yo pensé que no tenía sonido. Okay, aunque no sea muy existencial ni personal, adelante, Ellen Nilsson. No, o sea, sí está lo que hablábamos con el teacher del at. Sí se puede usar at si es en este caso a la 1 en punto. Pero está bien aplicado. Sí, at 1 o'clock. Ah. Sí. Entonces, esa
La pregunta de Ellen Wilson quizá va también cuando me dicen what time. Lo que pasa es que si me dicen what time, generalmente siempre debo de dar una hora específica. Ahora, si me preguntan when, que era la otra que decíamos que para tiempo, ahí sí podría decir in the morning, in the afternoon, in the evening. Pero si me preguntan what time, generalmente tengo que dar una hora específica. ¿Ok? ¿A qué horas te levantas? ¿A qué horas te bañas? Y you say at. Es que hicimos la pregunta a las 7 y dice, what time do you arrive home? Ajá. Y quedamos en duda en cómo sería la respuesta si es, I arrive my home. Pero ahí es cualquiera de las dos. O sea, decir, yo puedo decir, I arrive home at 5 o'clock o at 5 o'clock. O sea, es decir, yo digo a veces, que, yo digo que lo digan completo para que practiquen. Ayer creo que comentaba otro grupo, que por ejemplo, a nosotros nos han enseñado algo así como, how old are you? Y ya usted contesta, perdóneme, como que es niño de escuela. I am 14 years old. Pero si usted le pregunta a un gringo, how old are you? I am 14. Ok, punto. O sea, no le va a decir así, perdóneme, de verdad, como que es niño de escuela. I am 14 years old. O sea, no se lo va a decir. O sea, un gringo le va a decir, I am 14, I am 40, I am 80, I mean, I don't know. O sea, no le va a decir, I am 80 years old. Entonces, es lo mismo en eso. O sea, si le pregunta, what time do you arrive home? ¿A qué hora llegas a la casa? Lo mismo puede decir que usted diga, I arrive home at 5 o'clock o at 5 o'clock. Ok. ¿A qué horas te acuestas? Ah, yo me acuesto a las 5 o a las 5. Yo digo que digan todo eso para que ustedes vayan practicando esta estructura y pronunciación. Pero si usted dice, si usted perdóneme de lo de un poco así que son tacaños con el lenguaje y no le gusta decir mucho, es decir, a las 5 basta. ¿Se contesta la pregunta? Sí. Como aburrido, at 5. Ajá, at 5 o'clock, no. Lo que pasa es que es lo común, pues at 5 o'clock, la mayor, le digo, los gringos no hablan mucho, los latinos somos los que mira, ¿y cómo te va? Ah, fíjate que mira, lo durmió. Esa es parte del carisma latino, lo entiendo, pero así somos, ¿verdad? Pero como digo, los gringos son más, y yo tuve un maestro que estudió en Inglaterra y él decía que son más secos, o sea, más así como que straight to the point, van al punto y fuera, pues, no es como, o sea, ¿quiere pupusas? ¿Sí o no? Punto, no es que sí, pero es que fíjate que a mí las pupusas que me gustan son las de la niña Chusiti, que es de la abuela, a mí me gustan con cutis, o sea, caramba, no. That's the point. Ok, continue, guys. Ya. Yeah. Okay, the next one. I start at 7 and a half. 7 and a half, yeah, good. Mm-hmm. Hoy sí, okay. Vladimir, aquí sí está hablando. Vaya, Vladimir, what time do you go to bed on Saturday? Mm-hmm. ¿A qué hora se va a la cama el sábado? I go to bed on Saturday at 9 o'clock. Eso es para que sepa la gente que va, no va a la fiesta. Sí. Porque queda grabado. All si the years. Ya. Si dice all que va at 11 o'clock. You can say until dawn, okay? You can say that until dawn. Hasta el amanecer. ¿Cómo es hasta el amanecer? Es until dawn. Until dawn. Ah, okay. Until es hasta. Down es down. Amanecer. Down. 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 Yeah. Down. Yeah. La caída, down. La caída del sol. Ajá, ya. Yeah. Down es madrugada o el amanecer. Ok, madrugada. O si la quiere la otra es hasta la salida del sol, sunrise. Until sunrise. Ajá, hasta sunrise. Que el sol se, hasta que el sol sale, tipo 6 de la madrugada, 6 de la mañana el siguiente día. Ok. Vaya. Y Vanessa. Se den la apuesta. Ok. Vanessa.
¿Qué, qué hora llegan? ¿Qué? ¿Qué, parents, a qué hora llegan los, pa, los pa, padres? Parientes. A la casa. Padres. Ajá, los. Del trabajo. Los padres llegan del trabajo. Llegan a casa del trabajo. What time do your parents come home from work? Ajá, ¿qué hora llegan tus padres a la casa del trabajo? At 8 o'clock. My parents come home at 7 o'clock. Ajá. Teacher, una pregunta. Dígame. Dice Joaquín que, bueno, no, preguntamos. Si no, cabrón, se puede decir, se puede decir 30 como 30 o and a half. O los dos son válidos. Los dos son válidos, pero, o sea, y los dos son válidos y se pueden, pero generalmente es el más común, es decir, and a half, ¿ok? And a half. Okay. Para ahora decir lo más común es decir and a half, ¿ok? 7 and a half. ¿Qué horas son? Ah, 7 and a half, 7:30. O sea, sí se puede decir 30, pero es como menos común. Pues sí le va a entender la gente, pero quizás así como que lo más, digamos, propio de decir en el idioma es decir half and a half. Y la otra de Joaquín era si se dice siempre a.m. o p.m. o solo o'clock. Lo si digamos que son las 4, ah, lo que pero pasa 4 es de la que mañana. AM, sí, pero es que AM es de la mañana, obviamente, y PM es de la mañana, y o'clock no es de ninguna jornada, o'clock es en punto. Uh-huh. O sea, desde, entonces hay que especificar si es AM o PM. Depende, o sea, es decir, hay muchas formas de decirlo. Podría decir at 1 o'clock in the afternoon, a la una de la a la una en punto de la tarde. Aunque hay cosas que se sobreentienden, pues que no va a ser a la una de la madrugada. Por ejemplo, mire, ¿a qué horas toma un baño? O sea, sería bien raro. No es que no pase, pero que usted me dijera, mire, at one o'clock, y usted se imagina, quizás a la una de la madrugada. ¿Me doy a entender? Un por ejemplo, poco de si lógica. Ajá, what time do you have lunch? Y usted me dice, at 12 o'clock. Usted no se va a imaginar que a la medianoche él está almorzando. Por deducción lógica, usted sabe que se refiere a las 12 del mediodía. ¿Y para decir 12 del mediodía, cómo es? Y, bueno, 12 o'clock o, ajá. Y lo que pasa es que a mediodía se puede decir también at noon. 12 at noon. No, solo decir at noon. At noon es decir al mediodía. At noon. Ajá. Y para decir, por ejemplo, a las 4 de la tarde. Puede decir 4 o'clock in the afternoon. A las 4. In the afternoon. De la tarde. In the afternoon, yeah. Así es que yo siento que hay mucho formalismo en estar diciendo AM, PM, porque cuando uno está hablando, digamos, con una persona de confianza, no creo yo que le estemos diciendo toda la vida a las 4 PM, a las 5 Exacto. PM. Exacto, y es así porque lo que yo decía ayer en otro lado, le digo yo. Cuando a usted le preguntan la edad, ¿cómo contesta la gente? A veces si a usted le dicen, mire, ¿cuántos años tienes? How old are you? Adriana Martínez, how old are you? Ah, buenos días, Adriana. I'm 24. Bye. O yo, no, de ella, no, ella especifica, no especifica años. No. Ajá, o sea, sí no le está preguntando usted cuántos años tiene y ya se sobreentiende de que son años, pues entonces no vamos a volver a redundar en decir 24 años. No es solo eso, con ella no usa una expresión que los que aprendemos inglés usamos. Ella no me dijo, I am 24 years old. Ajá. Porque la gente que aprende inglés dice así, I am 24 years old. Ella solo me dijo, I am 24, porque eso es lo más común. Es decir, ya en el lenguaje hablado, eso es lo que dices. En la calle, como dicen. Es más que no en la calle, porque tampoco son slangs, pero eso es como el lenguaje más popular. Ajá. Es el lenguaje más popular. Entonces, lo mismo pasa cuando usted dice, como le digo, usted no dice 4 o'clock a.m., 4 o'clock p.m., something like that, porque en algunas cosas se sobreentiende. Por ejemplo, si yo le pregunto, what time do you have dinner? O sea, y yo le digo at 6 p.m.,
usted no me va a decir, quizás me está diciendo, o si yo le digo at 6 o'clock, por ejemplo, o at 6 también, que le puedo decir, no me va a decir, quizás cena a las 6 de la mañana, o sea, ¿entiende? Que por deducción sí, lógica, ya se sabe que es de la exacto, tarde. Exacto, pues entonces por eso es que en algunas cosas rara vez se dice así. Y en el peor de los casos, los militares, por ejemplo, para no confundir la hora, ya usan hora militar, aún en español. Para no decir, por ejemplo, ¿cuál 4? Mire, a las 4 en punto. Ellos dicen las 1600 horas, punto. ¿Ah? O las 1800 horas. ¿Ah? Que ya se sabe que, por ejemplo, las 1400 horas, si no estoy mal, serían las 2, las 1800 serían las 6 y así. O sea, ya no tengo que irme a las 4. ¿Y cuáles son? Perdóneme, coronel, ¿las 4 a.m. o las 4 p.m.? O sea, usan un formato de 24 horas, en el mejor de los casos. Uh-huh. Adriana, no hable mucho, por favor, Adriana. Don't speak too much. No, I'm here. Yes, I know that you are here because I'm watching, I mean, your name. But I don't listen to you. Something else. Something else. Okay. Yeah. Is que... Algo más. At the question. What? Tell me. How do you say... Sorry. No, okay. Algo más. How do you say what? Uno a la vez? Algo más. Algo más. Mm-hmm. Depende. ¿Qué quiere decir? Por si quererle sacar más plática al chipote. O a la chipota. Antonieta. Oh my God. Si quiere decir, por ejemplo, vaya, algo más, una forma es esta, la más común, something else, algo más. Okay. Something yes. else. Yes. Ajá. Esa es una forma de decirlo, something else, algo más. ¿Ah? Algo más. Ajá. Okay. Esa es una. Okay. ¿Cuál era la otra? Era la misma. Esa es something else. Cuando usted le quiere preguntar a alguien algo más, something else. ¿Ah? El, something else. Carlos, something else. Something else, yeah. Something else. Yeah. Carlos. No. Y ya él puede contestar. No more. No, no more. No more. Pero también hay otra, ¿va? ¿Cuál? Se puede decir en ese caso only that. También, solo eso. Ah, ok. Escríbalo. Only that. That. Ya. Yeah. Ah, that. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Solo eso. Only that. That. Ya. Yeah. Seven half sería, bro. Seven and a half. Seven and a half. Exacto, es como decir siete y la mitad o siete y una mitad. Seven and a half. Two and a half men. Exacto, por ejemplo. Exacto, two and a half men. Exacto, dos hombres y medio o dos hombres y una mitad. Seven, two and a half men, la serie. Exacto. Entonces es seven and a half. Seven exacto, and a para half. Eso debía haber series también. Seven and a half. Seven and a half. Uh-huh. Bueno, the next question is to Elenilson what time do you go to the bell on Saturdays? On Saturdays. On Saturdays, I don't sleep. Down. Oh. On Saturdays. No, oh, come on, Elenilson. Down. You know what it means, a down. A down, no. El cuerpo really. Aguante hasta el amanecer. Yeah. A down. 2:15 of the morning. I mean, at the 6 of the next day, a las 6 del siguiente día, dice. Yeah. Or you can say until sunrise.
Hasta la salida del sol, until sunrise. Yeah. Yeah. Okay. I got to the bed on Saturdays at 7 o'clock. Ah, come on. 7 o'clock on the Sunday. Yeah. Because I'm tired. Oh, come on. Don't be shy. Tell us the truth. This is the truth. I mean, you can ask to Doris, at what time do you go to bed on Saturdays? The whole day. The whole day. Ah, pues sí, pero eso es de duerme todo el día y a las 6 sale for the party. Ah, pues, es otra cosa. Duerme todo el día para que el cuerpo aguante. Para recargar. At night she becomes a vampiresa. ¿Ah? At night she becomes a vampiresa. Yeah, oh, come on, yeah. Oh my God. A vampire. You say a vampire. Yeah, she becomes a vampire. Oh my God. Yes. The party's advice. Ya necesitamos ayuda. Dígame. How do you say 12? No. Si 12, mediodía. Al mediodía. Ah, vale. Para decir mediodía, puedo decir, por ejemplo, así, esta expresión es de, at noon. At noon. Ajá, esa expresión es decir al mediodía. Ajá. At noon. Okay. Ajá. Then I have to say 12 at noon. No, depende qué quiera decir. A ver, cuénteme qué quiere decir. No, Vanessa quiere decir. ¿Qué quiere decir, Vanessa? Yo quiero decir, yo tomo mi almuerzo a las 12 del mediodía. Lo que pasa es que con decir a 12 o'clock, y eso es lo que le explicaba a otra sesión, se entiende. Ah. Y voy a decir por qué, eso es deducción lógica. Porque yo no voy a pensar, quizás me está diciendo que es a las 12 de la madrugada que toma su almuerzo. ¿Entiende? Uh-huh. O sea, por deducción lógica, yo entiendo que si ella me está diciendo a las 12, me imagino que es al mediodía, más si le estoy preguntando por el almuerzo. Así como que, mire, pero es que ella dice que toma el almuerzo a las 12. Yo no sé si es del mediodía o de la medianoche. ¿Qué cree usted? Ajá, dice, presume, va. Exacto, se asume. Es como que yo le preguntara, what time do you have dinner, por ejemplo. ¿A qué horas tienes la cena? Usted me dice, at 7 o'clock. Ajá. No, at 7 o'clock. Usted no va a decir, quizá me está diciendo que cena a las 7 de la mañana. ¿Me entiende? O sea, por deducción lógica y simple, yo sé que me está diciendo 7, me está diciendo 7 p.m. o 7 de la noche. Uh-huh. In the evening. Because we are talking about dinner. Exacto. Ahora, pues si usted quiere ser específico, puede decir en lugar a veces de ser AM o PM, puede decir in the morning, por ejemplo, 6 in the morning. Por ejemplo, si yo, ya otras cosas que yo no sé, digamos, what time do you do exercises? Ahí sí puede ser 6 de la mañana o 6 de la tarde. Usted puede decir 6 o'clock in the evening, por ejemplo, 6 de la tarde, o 6 o'clock, in the morning. O sea, ya ahí hago una diferencia. ¿Ok? Ok. Ok. Ese es el punto. Okay, thank you. Point. Okay. That's the point. Okay. Yeah. Vladimir, ¿ya estuvo? Sí, ya estuvo. Okay, me toca a mí entonces. Veamos, Melanie. What time does your class English start? What time does your class? No. Does the English
class start? ¿A qué hora inicia la clase de inglés? Exactly, sí. Melanie. Sería okay. Ya, pues, we'll be back. Estamos de regreso. Tengo que pasar lista. Here we go to the attendance, guys. Oh, my God. Okay. Adriana Lizeth Martinez Flores. Present. Good. Ruth del Carmen Menéndez. Sara Beatriz Landos. Present. Rafael Vladimir Romero Mancilla. Present. Good. Bueno, entonces esa es la estructura para decir what time. Ya ustedes ensayaron. Y acá también, por ejemplo, este, what time sirve para preguntar a qué horas haces cualquier cosa. ¿Ok? Explicaba a algunos que se dice para periodos específicos de tiempo. Y generalmente digo horas. Algunos me preguntaron, por ejemplo, cómo se decía al mediodía. Y yo dije, por ejemplo, que este, al mediodía se dice at noon. Por ejemplo, Ya van a aprender esas expresiones. Podría decir también at midnight, que es este, en la medianoche. At midnight. At midnight, que es en la medianoche, por ejemplo. Uh-huh. En la noche es at night, por ejemplo. Aunque también podemos decir in the evening. In the evening. A algunos les decía que, por ejemplo, dicen que se van a acostar hasta que se pone el sol. ¿Ah? Y podríamos decir, por ejemplo, the sunrise, la salida del sol, se dice sunrise. ¿Ah? Y la puesta del sol se dice sunset. Oh my God, me equivoqué. Sunset. Sunset es la puesta del sol. O puede decir también at dawn, en la madrugada. Aquellos que les encanta llegar tipo 2, 3, 4 de la madrugada, at dawn, ¿ok? Así se dice, at dawn. De esas fiestas que, bueno, pues usted no se quiere ni venir y tiene que buscar al chero para que lo traiga, at dawn, ¿ok? Se dice hasta el amanecer, hasta donde el cuerpo aguante, at dawn. Eso es, son expresiones también para tiempo. ¿Okay? Decía también que algunas cosas se deducen por lógica. Explicaba que, por ejemplo, cuando me dicen what time do you have lunch, yo digo at 12 o'clock y se entiende que es at 12 o'clock o a las 12 en punto del mediodía. No creo que usted vaya a pensar, me está diciendo 12 de la medianoche, quizás almuerza a las 12 de la medianoche. O sea, a mí, ¿cómo es eso? Ya sería cabal, eso ya sería un snacks o otro tipo de alimentos, pero no almuerzo. Por eso es obvio que en todo caso no tengo que decir what time do you have lunch? 12 a.m. o 12 p.m. Porque creo que es más que obvia la pregunta, ¿no? ¿Ah? Lo mismo decía, por ejemplo, what time do you have dinner? ¿A qué hora cenas? I mean, at 6 o'clock. I mean, ahí sí ya puedo decir, por ahí te, ya se, también se entiende, ¿no? A decir usted quizás cena a las 6 de la mañana, ¿verdad? Qué raro. O sea, I mean, no es congruente. Decía, por ejemplo, que ya algunas otras actividades sí. Por ejemplo, y creo que el grupo de Isabel le explicaba, por ejemplo, si yo le pregunto, what time do you do exercises? ¿A qué horas haces ejercicios? Ah, y usted dice, at 6 o'clock. Y ahí sí ya puedo decir, in the morning, por ejemplo, o in the evening. Ya distingo que hago ejercicios bien a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde. Pero ahí sí ya necesito dar esa distinción, por ejemplo. Y porque es obvio que tal vez quiero aclarar el punto. I don't know if you have any question here. No sé si tienen alguna pregunta por acá, chicos. ¿Alguna pregunta, chicos?
No, we don't have. Veamos. Estamos ahí. Vamos entonces a esta actividad. Es free time activities. Veamos, perfecto. Una vez más a los grupos. Explico, en esta actividad, primero pregúntele si hace la actividad. Por ejemplo, do you go to the cinemas, por ejemplo, o do you do the laundry? Lava la ropa, por ejemplo, hace la lavada. Las niñas a los caballeros, ¿lavas la ropa? Do you do the laundry? Ok. Luego, si el caballero dice, yes, I do, entonces pregúntele, what time? What time do you do the laundry? Ok. Ahora, si el caballero le dice, no, I don't, ¿para qué le va a preguntar a qué hora si le está diciendo que no lo hace? ¿Me entiende? O sea, es decir, aquí la actividad van unas figuras igual, una vez más, es una guía. Ya de ahí le puede hacer un montón de preguntas. Mira, cocinas, do you cook? Yes, what time do you cook? ¿A qué horas cocinas? ¿Ah? O sea, no sé, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, voy ahorita. No. Free time activities. Veamos. Como siempre, pues, por favor, ¿verdad? Todos participando, todos. I don't get it. Veamos free time activities. Ahí está. Cierro el chat y empezamos con los grupos. Perfecto. You are there. Ok. Bien, ahí tienen entonces. ¿Y el Enil? No sé, quizás tuvo problemas con el... No, para nada. Quizás tuvo problemas con el Inter, ya va a aparecer ahí, me parece. Ah, a ver qué le están preguntando por el Enilson. Quedamos a medias con el interrogatorio. Ah, pobrecito el caballero. No sé, como damas, quizás necesitan un caballero para interrogar. Vamos. ¿Qué ofrece? Esta Doris Costa en la clase. Cosa. Entre comillas, víctima. Ah. Entre paréntesis, víctima. Víctima. ¿Qué grupo son ustedes, chicas? Ah, el 4. Ahorita les mando al caballero que estaban deseando. Ahí viene, ya va. Ahí están entonces las actividades. Por favor, háganle la pregunta ahí, interróguenlo. Ok. No sé, ¿do you play video games? Si le dice yes, yes I do. Ok, what time do you play video games? Ah, I play video games, blah, blah, blah. Ok. ¿Entienden lo que van a hacer, chicas? Yes. Perfecto. Hola, pregunto yo. Do you go to the movies? Sometimes. Ah, yes. Ok. Vale. Ahora entonces dice que algunas veces yes. Hoy pregúntale, what time do you go to the movies? What time do you go to the movies? Or to the movie? To the movie. What time do you go to the movie? ¿A qué hora vas al cine? Sometimes in the night. Sometimes at night. Sometimes at night. Perfecto. Ah, vale. Así. Regularmente, ¿cómo se dice, teacher, en inglés? Ahorita se me han olvidado. Seldom, rarely. Seldom, creo. Lo que pasa es que en inglés
tienes que saber el porcentaje que indica cada uno de los adverbios. Por ejemplo, uno usa usually, pero usually es el 80% de las veces que haces algo. Always es siempre, creo que rarely es como el 40%, often es como el 60%, tienen un porcentaje. Más que decir regularmente. Para nosotros no sé cuánto es regularmente. ¿Cuánto sería regularmente? El 80. Ah, pues podría ser, digamos. Usually. Usually. Se ve bien usually. Cansada, Roxana. Sí, estoy cansada. Ya está ahí, que hoy sí está. Usually. Ya. Ok. Ahí está Adriana. Adriana, pregúntenle. She knows a lot of English. She's intermediate, intermediate, no beginner. Intermediate. Yeah, intermediate. But yes, you can ask everything to Adriana. She don't speak. She doesn't speak. Yeah, she speaks if you ask her. Pregúntenle qué va a hablar. If you ask her. Yes, Adriana. I speak. Oh yeah, I listen to you too much. My birthday is June 18. June 18, yeah. June 18. Okay. Carlos, do you ask you a question? Hi. Cualquiera. Sí. Bueno, al más cercano, Marvin. Bye. How long to watch TV? What? No se escucha, sí. Maybe because I don't have time. What? To do what? Es que yo le pregunto a Vladimir, do you go shopping? Ajá. Y él me dice, no, I don't. Exacto. Entonces, why? Exacto, le pregunto, why? Why you don't go to shopping? Why you don't go shopping? Yes. Entonces, él dice, because su mamá. Because... My mother goes shopping. Okay. O puede decir también my mother does because my sí, mother también does the shopping. Hace las compras o va de compras. Both are fine. Does shopping. Yeah. Okay. Y de ahí Vanessa. What kind of instrument do you like to play? Exactly. What kind of instrument do you like to play? Yes, I do. No, what kind? ¿Qué clase de instrumento le gusta tocar? What kind? Fíjense que cada rato se sale Ellen Nilsson. Me va a decir a mí que es porque el internet, pero yo creo que es porque ustedes lo están acusando aquí al pobre hombre. Yeah, I think yo creo por, que sí. Por decir la U y no la O. Lo están acusando. Ah, bueno. No, para nada. Ay, no. Qué barbaridad. No, pero... Era interesante la plática antes de que entrara el Nilsson. Pero para que no se deprima, ya. Cambiamos la plática. Ya, we change the talk. Okay. The talk. Okay. Okay, go ahead. The next question, or I don't know. Sara, to Ellen Nilsson, the next question. Hi. Ellen Nilsson, what do you, what
Do you like listen to music? ¿Qué tipo de música escucho? Que si le gusta escuchar música. Ah, okay. Ah, do you like? Yeah. Yes, I do. I do. Mm, all the time. All the time. Okay. Ya me contestó cuánto tiempo. Teacher. All Hi. The time. How do you say Suiza in English? I mean, always I confuse. Let me see. Suiza is Sweden, I think. Suiza is. Suiza is Swiss. Nah. Swiss. En Switzerland es Suecia, creo. No, Sweden es Suecia. I mean, I forget always. I mean, sí, es que con esos dos me confundo. Es que, no me acuerdo si Suiza es, porque también está como se dice Suiza, pero creo que Swiss es Suiza. Swiss es Suiza. Y Switzerland es Suecia. Swiss es Suiza. S-W-I-S-S. Suiza se dice Switzerland. Switzerland, yeah. Switzerland. Okay. Yeah. And why the question? Share us. Saber, ya está aprendiendo inglés y ya está ahí contactando algún sueco. ¿Algún sueco? Cabal. ¿En qué concepto la tienes? No, my husband is okay. Your work in Switzerland. Oh, okay. A ver. Is sueco. He is working or he works for? He is working on. He's working. He's working in Switzerland. Está trabajando en Suiza. Okay. It's correct. What is it? Okay. Ahora me tienen aprendiendo inglés. Está bien. Switzerland, yeah. That's Switzerland. Sweden es Suecia. Sweden es el otro país. Sweden, yeah. Yeah. Switzerland. Okay. And the next question, Aida, how do you read a book? Read a book. How or when? I don't like too much to read, but only in high school I read. Then I prefer to listen the books. Audiobooks. Audiobooks. Yeah, right. Okay. Interesting. Yeah, because if I read it, I fall asleep. Maria Isabel, do you dance? Yes, I do. What time? I do you go out dancing? What time do you go? What time do you dance? ¿A qué horas bailas? Okay. What time do you? Diana, we were playing.
I'm back. On. I'm here. Yeah, I mean, going on to session number two. I mean, you were, well, I mean, come on. Now you are here. I can enter in the really, group. I don't know why. I know. But you are here. But I'm here. Excellent. Yes, I'm back. I'm back. Go. Continue then. Which Carlos? With Carlos. Carlos, exactly. Which Carlos? Carlos? Me or Palacios? Con Carlos, Eva. With Carlos, teacher. ¿Cuál Carlos? ¿Me or Palacios? Carlos. What was the question? Aquí pobre Antonieta, bendita entre todos los hombres. Ah, no va. Terrible. La están aquí preguntándole aquí a la chica Antonieta, ¿ok? Yes, and she make exercise all day, every day. Makes. So, what she makes does? Every day. Ah, really? She is in shape. She is in shape. What does it mean, shape? Está en forma. She is in shape. Ah. What, Kate, do you like? Exercise, o como es? ¿Qué tipo de ejercicio le gusta hacer? What kind of exercise do you do? Exactly. ¿Qué clase de ejercicio haces? Ah. Uh-huh. What kind? She said run and what? Running. Or jogging. Running and jogging. And I like walk. Mm-hmm. Running, jogging, walking. Yes. Okay. Sometimes aerobics. Aerobics, okay, good. For everyone, I encourage you to read in English. That helps a lot. Yeah. I watch the movies in English and subtitles. With subtitles. Subtitles. And the music in English, and I look the letters. Okay. Okay. That helps. It's good. Raquel, she likes read a lot. I'm impressed. Yeah. She likes to read. She likes to read. Yes. Se le cayó la casa. Es que se le conecta el cargador. Play sport. Do you play sport? Do you play sports or do you play any sport? ¿Practicas o juegas? Do you practice any sport? ¿Practicas algún deporte? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Ok, hasta ahí. Ajá. Entonces, te puede preguntar, what sports? No, después, como ahí no sabe qué deporte, tiene que preguntarle, what sports do you practice? What sport in the practice? Do you practice? What sport do you practice? I practice, I don't know, this is the form to say dumbbells. What is? I practice dumbbells. What is dumbbells? I don't know the word. I do pesas. Yeah, pero sí, quizás nunca había escuchado dumbbells, pero no sé cómo se dice. Podría ser.
workout, no, uh-huh. O weight, no, pesas. No, veamos, pesas, ajá, de inglés a español, español, inglés, amén, pesas in English, la primera vez, no sé, pesas. Uh-huh. Dumbbells, veamos ahora qué dice el diccionario este. Dumbbells. Uh-huh. Dumbbells. Sí, las mancuernas o las pesas. Ajá. Uh-huh. Sí. I make. Ajá, quiero ver. Sayans, ya, para esta. Noun, intelligent person. Dumbbell. Sí, pero por lo menos la referencia es pesas, mancuerna. Es mancuerna, ajá, huh? Dumbbell. Doing presses with dumbbells, ajá. Uh-huh. It's a great way to strengthen muscles in your shoulders and upper back. Ajá. Uh-huh. Mm-hmm. Doing dumbbells or do dumbbells. Do dumbbells. Okay. Okay, do dumbbells. Okay, entonces, sí, well, the answer is... I do dumbbells. Yes. No, I ahora do ya, como ya le pregunto a qué deporte practica, ya usted le dijo, ahora I do dumbbells. Ahora sí, le puedo preguntar a ahora ya le puedo preguntar a qué horas. What time do you do what dumbbells? What time do you practice for? Do you do dumbbells en este caso? At 6 o'clock. Ah, okay, bye. All you have to ask to your classmate, you do. At what time? What time do you? Uh-huh. At what time do you go to work? At 7 a.m. At 7 o'clock. At 7 o'clock. Uh-huh. Oh, at 7. At 7. Lo que pasa es que generalmente ahí también at 7 está bien decir. At 7. At 7. Yeah. Me too. Más rápido. Okay. Carlos. Pero Carlos, I think that she is a little difficult to him. Mm-hmm. Carlos, please. Hello, Carlos. Because we want to help you. But... Hello, Carlos. Hi. Do you like a read book? Do you like to read books? Ah. Repeat, teacher. Do you like to read books? Do you like to read books? Ah. Do you like to read books? No, no, I don't like. No, I don't. Very good. What do you like? No. What do you like? Entonces es what do you like to do? What do you like to do? ¿Qué te gusta hacer? And what do you like to do, Carter? You? Beatriz tuvo problemas. No, no, digo que se iba a salir un momentito. Ah, okay. Como digo, quisiera. Ah, quisiera, depende. Esa es una estructura más, digamos, que se enseña después, pero quisiera se dice, I would like, me encantaría o quisiera. Así se dice. Como, entonces sería, I would like to play an instrument. Exactly. Pero nada.
Exacto, I would like to play an instrument. Me encantaría o quisiera o me encantaría tocar algún instrumento. Ajá. Do you cook, Sara? Ah, yes. Yes, I do. Bye. Siguiente pregunta, entonces, Doris. ¿Qué cocina? ¿Cómo es? No, what time? What time cook? No, ¿cómo? What time cook? Do you cook, Eva? Exacto. What time Acuérdense que cook? Ya le pregunto, do you cook? Y dije que ahí solo se le agrega la estructura de what time. What time do you cook? Exactly. Sería I do. No. No, I cook. I cook at 7 o'clock. Okay, good. The next question, your turn to me. Yes, the question. What do you go? Out with friends, perdón. ¿Cómo? El de los amigos está tratando. What do you go to friends? What do you go to the friends, yes, I do. No sé qué quiso preguntar Sara Beatriz. Que si va a hablar con los amigos o si habla con los amigos. Ah. Do you chat with your friends? ¿Hablas con tus amigos? Do you chat with your friends? Ajá. Y ahí ella dice, yes, I do, o no, I don't. Y luego ya entonces pregunta, what time do you? Ok. Entonces sería, do you chat with friends? Ajá. Yes, I do or no, I don't. What time chat with friends? Everyone, everywhere. I'm answering problems with the internet. Problems with internet, I mean, I don't know who's writing. Four. Let me see. Question with what time? Okay. Let me see. Okay. Compartir pantalla. Okay. What time is it? What time does? Ya vimos esto. Y aquí tenemos entonces nuestro manual para trabajar un poco. Okay. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Let me see. Vamos a ir así para ponerlos en los dos. Ajá. ¿Cuál sería entonces aquí? Vamos a ir contestando. ¿Cuál sería aquí? What time? Ajá. What time? Ajá, niños. You start. ¿Ah? Do you start? Does it. ¿Por qué? Porque el pronombre ya es este. Ah, does. Es okay. What time does it start. ¿Por qué? Porque el pronombre. Ah, ok. El pronombre en este caso.
solo para señalarlo es este, ¿eh? Ajá, no, es it. Entonces, recuérdense que el does es también para el it. What time does it start? ¿Ok? Veamos, siguiente. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. Ajá. What time do you arrive? Exacto, what time do... Oh, my God. What time do you arrive? Perfecto. Number three. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. Me too. Uh-huh. Where do you? No, siempre estamos con what time. What time does the photocopy center open? Mm-hmm. Okay, what time does the photocopy center open? Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but... Uh-huh. What time? Us again. What time? Mm-hmm. Nadie se quiere, como dicen los salvadoreños, quemar, ¿verdad? That's again. What time? That's again. Ajá. Restaurants close there. Mala. What time do? ¿Por qué do? Porque es plural. ¿Por qué es plural? Exacto, porque es plural. Restaurants. What time do restaurants? What time do restaurants close here? Okay. Restaurants. Because it's restaurants. Okay, number five. Mambo number five. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. Uh-huh. And What time? Do. Exactly, do. Oh, is it alguien? What time do they open? Exacto. What time do they open? Why? Because it's they. What time do they open? They open around 7:30 or 7:30 or 7:30 or 5 past 8. Okay. 7:25. Okay, let me see. 7:25. 10 to 7. 9 o'clock. 8:15. Okay, 8:15. Question here, guys. Preguntas aquí, niños. Hello, hello. Do you have any question? Uh-huh. What time do? Esta creo que es la única que les queda así. What time do? Ya dije que es restaurants. Como es restaurants, es como que yo pusiera en lugar de restaurants, pusiera they. Entonces es what time do they? Close here. Por eso es, si solo fuera restaurant, entonces aquí si fuera does. Mm-hmm. What time does restaurant close here, pero como es restaurants, es what time do. Ok. ¿Queda claro? Okay. Yeah. Yes. Ok. Uh-huh. Veamos. Vamos. Deja de compartir. Vaya. Using what time, usando what time, tiempo, ask to the teacher. Por favor, no muy personal. Ok. Sara Beatriz Landos. Si
no sabe si hago algo, va a tener que preguntarme primero si lo hago, obviamente, ¿ok? But do you play video games? No, I don't. Ok, perfecto, está bien, Sara Beatriz. Joaquín Hernández. Aunque a todos les voy a contestar, solo Sara, a todos les voy a contestar yes, I do, para que me pregunten la siguiente. What do you play? What do you play sport? Ah, va. A ver, primero me va a preguntar si do you play any sport, ¿ok? Ok, I do you play any sport? No, I know. Do you play any sport? Do you play any sport? Yes, I do. I practice soccer, ¿ok? Ok. Uh-huh. La pregunta sería, what time? Wait. Oh. What time? What time? Uh-huh. ¿Qué tiempo? Exacto. ¿A qué time? Horas? What time? Ajá. Uh-huh. What time do you play soccer? What time do you play soccer? I play soccer at 8, Sundays at 8. Okay, thanks. You're welcome. Doris? Do you spend time with the family? Yes, I do. What time do you have spent family? Ajá, ¿cómo? Iba bien, fíjese, después no sé a qué hora gasto a mi familia, ¿cómo es? What time spend time with the family? ¿Qué le faltó ahí? Do you have? Do you have? No, pero es el do you, ajá. Perfecto, Doris. Vamos. What time do you spend with the family? Hoy, ¿qué le faltó? El time. Está bueno. Pues. What time do you spend? Ajá, no, pero what time do you spend? Ajá, pero es what time, I mean, sí, pero entiendo el punto porque sería monótono. Es como what time, sí, entiendo. What time do you, en este caso podría ser algo así como pasar tiempo o have time. Ajá, pero siempre es time. Ajá. I mean, but just to answer the question is what time do you spend with your family? Yes. ¿A qué horas o cuánto tiempo gastas con tu familia? What time do you spend with your family? With your family. Ajá. ¿Qué tiempo pasas o gastas con tu familia? Do you spend? Okay. Ajá. With. So, si le tiene que poner with, porque si le pone what time do you spend family es a qué hora gastas a tu familia. Por eso es what time do you spend with your family, que es diferente. O sea, ¿qué tiempo gastas con tu familia o qué tiempo pasas con tu familia? Almost weekends. Almost weekends. Ajá. Casi los fines de semana, ¿ok? Almost always weekends. Casi los fines de semana. I have a kind of time. Tengo un poco de tiempo on weekends. Ok. Ele Nilsson. Ok. What time do you get at home after work? Commonly at 5:30. 5:30. Yeah. Oh, okay. A kind of early. Thank you. Okay, you're welcome. Yeah. Rafael Vladimir. Ya se está durmiendo también el pobre Rafael Vladimir. Este. Do you like what? Go shopping. Do you like go shopping? Yes. Yes. Ajá. La siguiente pregunta entonces. What time do you go shopping? Sundays in the morning from 7 to 9:30 maybe. Yeah. Good. Thank you, Vladimir. Ovidio. Hello. Hi.
Do you play any instrument? No, I don't. I would like to, but I don't. No puedo. Tengo dos manos izquierdas. Okay. Okay. Antonieta. Do you like listen to music? Yes, I do. What time do you listen to music? At six and a half in the in the evening. Okay. Okay. Leonel Cáceres. Do you cook? Yes, I do. What time do you cook? And what is your favorite cook to do? Too long. Okay. Really depends of the day. I mean, I can cook. Commonly I cook in the afternoon. I mean, in the evening. And what is the second question? Sorry. Your favorite food? I don't have any favorite, but I like to cook eggs, maybe with all vegetables. On holidays, I can cook torrejas. I prepare a delicious torrejas, okay? Mm. I know, I mean, I'm better than Rosario, San Martin, and something else, I mean, you know? Okay. I have the original recipe. Excellent. Without sugar, I don't like torrejas with sugar. I like with dulce de panela. I like them with dulce de panela. They are delicious, more than sugar. Well, that is question of, it's a matter of likes. Es una cuestión de gustos. It's a matter of likes. Okay, thank you. Roxana Carolina. Do you go to the gym? It's too personal. A la pucha. Yeah, ya no pregunto nada. When I was young, I don't go. I mean, really, believe it or not, I haven't done time. No he hecho el tiempo. I have two works, you know. Tengo dos trabajos. Okay. That's why. Okay. Okay. Isabel Cornejo. Yes. Are you still awake or not? Yes. I still so very energy. Okay, you are. I mean, managing the energy. Okay. Okay. Do you do a checklist before go to market? Yes, I do. Okay. When do you do? Maybe commonly Saturday at night. Saturday at night. Okay. Yeah. Do you buy many things? Yes, of course. I have a big family and a family that eat too much. Okay, thank you. That's it. You're welcome. That's it. Melanie Sandoval. I don't know what happened with Araceli. Melanie Sandoval. She's busy maybe with his son, I think so. She has one son. Carlos Palacios. Do you like football? Yes, I do, mister. What is your favorite team in the National League?
Fight. It's the personal, Carlos. No, believe it or not, I don't like too much the national soccer. But when I like, have a little, I like Firpo. I like Firpo. I grew up watching Firpo, no? I mean, I grew up watching Firpo. Los vi jugar cuando estaba muy joven, los vi jugar y pues en los tiempos de los 90 en los que, pues, they were champions, I mean, they win tournaments. Entonces, ahorita ya no hablemos porque me voy a deprimir y así estamos bien. Right now, Firpo is, pero va ganando, ahorita va en buenas posiciones, ¿ok? Ok. Thanks. You're welcome. Adriana? Hi. Hi, Adriana. Tell me. At what time do you go to shop? Do you go shopping? Sundays in the morning, at 7:30 maybe. That's it. Okay. Thank you. Vanessa Melanie Velasquez. You have children? Do you have children? Yes, I do. What time do you play with them? What time? No, how long? Solo what time? Ay, no escucho nada. Tiene problemas con el inter, quizás. Es what time, Vanessa. Veamos. Vanessa, solo para decirle. Sí, what time do you play? No sé si me escucha. Sí, le escuché. What time do you play with them? What time do you play with them? Maybe at night. So at night, maybe at 6:30, maybe. After I listen to music, at 6:30, I play with them. Okay. Bueno, Melanie, no sé si está por ahí, más que le toca quedarse hoy. ¿Sí? She's busy, maybe. Osmaro. I don't know. David, he's gone. Baltasar. So, then here we go to the attendance list, guys. Okay. Oh, Jamie Melanie. Dígame, Melanie. Teacher, no sé si alguien más puede tomar los 10 minutos de ahora porque estoy teniendo problemas con el internet y se me apagó el teléfono y mi computadora también ya está que se apaga. Ah, sí, yo recuerdo, es cierto que dijo eso. Bueno, ¿ya oyeron el ofrecimiento, chicos? Ay, esta cosa. ¿Ya oyeron el ofrecimiento? Osmaro Dueñas. Lizeth Martínez. Present. Beatriz Cardona. No, she's gone. I mean, Eduardo Arriaza, Carlos Eduardo Arriaza. Presente. David Turcios, no está. Dori Hernández. Presente. Baltasar Pérez. Melanie Sandoval. Presente. Okay. Joaquín Hernández. Presente. Eliezer Montoya. Araceli Torres. Antonieta Sánchez. Present. Isabel Cornejo. Present. Leonel Cáceres.
Cuidado, Leonel. Ya lo vi, no se preocupe. Ovidio presente. Alvarado. Good. Ovidio Alvarado. Presente. Moisés López. Roxana Ortiz. Present. Carmen Menéndez. Beatriz Landos. Present. Y teacher, me puedo quedar yo. Vaya, está bien, Beatriz. Gracias. Melanie Velázquez. Present. Elenilson del Cid Aparicio. Present. Y Rafael Vladimir Mancilla. Present. Ok, guys. Eso ha sido la clase de hoy. Estudien, hagan los ejercicios. Y see you tomorrow, ok? See you on Friday. Sí, mañana es viernes. Los quiero a todos ya. Disfrutando ya para solo amanecer después el sábado. Esos que amanecen, ok? Have a nice night, ok? Thank you. Bye. Rip, bye, Nova. See you tomorrow. Rest in peace. Rest in peace. Rip, no va, no, eso no va. Ah, pues descansen en paz, no, pero no de esas, sino que duerman tranquilos, ok? Sleep well. Ok, you too. No. Thank you. Okay. Ok, Beatriz, dígame. Pues me gustaría que me explicara casi todo porque no estuve en la primera parte. Ah, bueno, perfecto, no se preocupe entonces. Veamos. Ajá. Sí, es cierto, entró un poquito tarde, ¿verdad? Sí. Sí, yo recuerdo. Va. Esto es repaso, repaso. Más que todo aquí, básicamente aquí. Decíamos uh-huh. que what time is esto, es decir, ajá, así se hace. La pregunta básica para decir la hora es what time is it? Y se dice it's. Luego, what time does the meeting start? Y podemos decir it starts at 11 o'clock o podemos empezar de aquí, at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6:48. What time do employees leave? Usually around 7 or 7 and a half. Veamos, dejo esto. Que va. Y esta es, digamos, la estructura de las preguntas en presente simple con what time. Veamos, what time va primero, luego does, luego el subject y luego el verbo en infinitivo. Las preguntas que hemos estado haciendo, por ejemplo. Eso básicamente es el tema de hoy. Lo demás ha sido práctica, Sara. No sé si le ayudo más, digamos, o le explico en algo, o si quiere, por ejemplo, lo que podemos hacer es que hágame preguntas para que usted vaya haciendo los ejemplos. Okay. Solo se las puedo hacer así, ¿verdad? Solo así. Sí, 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 sí. Ok. What time does school start? Ajá. Ah, it starts at 8 o'clock, por ejemplo. ¿A qué hora se empieza la escuela? It starts at 8 o'clock. Ok. What time do you wake up? Get up. Get up. I get up at 6 o'clock. What time do you have lunch? I have lunch at 12 and a half. Deje la página y hágame una usted. What time do you listen to music? Okay, at 6 and a half. Okay, alguna otra, deje la página, olvídese la página y empiece a hacerlas por usted. What time do you go to the supermarket? At 7 and a half on Sundays. What time do you have dinner? At 7 o'clock. Mm-hmm. What time do you
play soccer? At 8 o'clock on Sundays. Mm-hmm. Vaya, ya ve, no está difícil. ¿Algún otro tema que tenga, no sé, en algún otro tema anterior que tenga dudas? Hasta ahorita creo que no. Quizás lo de los verbos. Sí, porque a veces sí veo que en las preguntas no se le pone la S, ¿verdad? Ajá, pero veo que sí. Lo que pasa es que la S solo se pone en el afirmativo, ¿sabes? En el negativo, no. No, en el negativo no. Déjeme ver si encuentro la lámina. Déjeme ver para explicarle un poco eso. Veamos. 8, 6. Veamos. Aquí va, veamos, repaso, mire, solo en el presente simple, en las afirmativas, se le agrega la S al verbo y solo se hace en terceras personas, solo en terceras personas, ajá, solo en terceras personas. Por ejemplo, veamos, aquí. Mire, David hates alcohol. Hates. Vamos a cambiar de color. Ajá. Veamos, pongamos azul. David hates. ¿Por qué? Porque es David. Porque es él. Él odia. David hates. My brothers. Ah, no, my brothers no. Así es que es play. My teacher. Ah, my teacher sí, es él. Entonces es my teacher likes. I drink. We go. Porque si sería ella sería goes, ¿verdad? No, si sería ella también es go. Quiero ver, go. Veamos, creo, quiero ver. Déjeme ver. Veamos, dejo de compartir. Vamos a ver. Las 7. Aquí, va. Veamos, sí, las 7. Uh-huh. En la 7. Yes, no questions, no answers. Ah, mire, aquí vamos con esto. Anotar, foco. El do, vamos a ponerlo en rojo mejor. Rojo, rojo, sí, carmesí. El do es solo para I, you, we, and they. ¿Sí? El das es para he, she, and it. ¿Sí? Entonces, si es they, ¿cuál van a llevar? Do. Do. Si es we, do. Si es you, do. Y si es I, es do. Si es he, does. He does, she does, and it does. Ah, y mire aquí, aquí puede ver, quiero ver si alcanza a ver. No, mire aquí, dice que aquí sí lleva en terceras personas. He speaks English. ¿Por qué? Porque es tercera persona, porque es el afirmativo. Ya cuando veo la pregunta, mire, does he speak? Y mire la S, hay que quitársela, ¿ves? Sí, eso sí lo entendí por lo que el das este. Ah, vale. Entonces digamos que el problema está cuando hablamos de en el afirmativo, dice usted. Aquí estábamos. Veamos. Anotar. Ok. Entonces aquí está en el afirmativo. Your brother, ah, él sí lleva ese porque es your brother. O sea, el punto es más o menos interpretar a qué sujeto se refiere o qué persona se refiere. Tu hermano es él, entonces es Lux, por ejemplo. My sister es ella, por eso es que my sister lleva ese. My sister enjoys. She, ya sabemos que es ella, entonces she studies.
Okay. Uh-huh. Sí, ya tengo un poquito más claro. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta, Sara? No, solamente sería. Tiene un minuto todavía. No sé. Eso era lo que más me temía. Ah, ok. Sí. Perfecto. Entonces debe de estudiar mucho. No sé, repasar los videos de YouTube. Eso más que todo. No sé si está participando en el foro. Sí, sí. Ah, va. Perfecto. Ah, pues ahí, he tratado de corregirles. A algunos les puedo corregir, a otros no. Ahí les he puesto algunos comentarios. No sé, ¿alguna otra cosa? Porque si no, pues, no sé si ya está durmiendo. Quizás tuvo un día cansado hoy. Llegó tarde del trabajo, me imagino. Algo así. Tuve una reunión, así que. ¿Dónde trabaja? Trabajo en, se llama la empresa de inversiones. Empresa de inversiones. What's the name of? ¿Cómo se llama? DGA Inversiones. Ah, DGA Inversiones. ¿Qué hacen? What do they do? Trámites de placas. Ah, ya. Yeah. O sea que son tramitadoras. Uh-huh. Ah, sí. Ok. Ok. Sí. Perfecto, entonces, Sara. If there are no more questions, you can go. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. Bye. Bye.